interesante en el alcoholismo crónico, creo que va a estar muy bien. Gracias, sí, así es. Hay mucha gente que está a la expectativa de este tema, de este programa, y mientras se van conectando, tenemos ahí algunos anuncios que queremos transmitirles, como por ejemplo, el que la Casa de Transformación existe para que haya personas precisamente con el solar y el alcoholismo crónico, ¿verdad? Adicciones. Bendito Dios, a esta casa ha estado viniendo personas de diferentes lugares y departamentos de la República de Guatemala. Yo creo que el más acorde para poder dar la información de la casa es Rodolfo como director de ella. Así que te doy el tiempo, Rodolfo, para esa información. Gracias, hermano Harry. La verdad es que desde que dimos inicio hace 3 meses ha sido una bendición porque empezamos creyendo en el Señor. Sabíamos que la obra iba a ser difícil, iba a ser un sacrificio, pero bendito Dios se ha dado. Tuvimos la oportunidad que las primeras charlas fueron gente del exterior, mismo gente de Zacapa, paisanos, que gracias a Dios están bien por allá. Y empezamos creyendo de que íbamos a empezar con porque empezamos con mucha gente de San Marcos, también vino gente de Masate. Entonces, cuando ponemos al Señor delante de nuestros planes, pues todos se van. Y empezamos a hacer transformación. Al día de hoy tenemos 9 internos que están en diferentes procesos, unos con alcoholismos intermedios, otros crónicos. Hay varios jóvenes con problemas de adicciones a drogas, ¿verdad? Y hay de todo, aquí hay de mucho que hablar. Estamos aquí a la orden, en la segunda avenida, en el 68 de la zona 1. Estamos a la orden, esperando cualquier necesidad, situación de un familiar para poder atender. Sí, y creo que lo más importante es que es el trabajo que se realiza aquí en Casa de Transformación. Es un trabajo en conjunto de varias personas, un equipo, ¿verdad?, que están acá en apoyo para cada paciente que viene. Y gracias a Dios que se está realizando y están utilizando. Creo que eso es parte por el cual le hemos creído a Dios, por el cual hemos hecho el mayor esfuerzo. Y gracias a las personas también que de alguna u otra forma han venido a aportar, a apoyar en víveres, en toda esta casa, para darles una mejor atención a las personas que están como pacientes acá. Así es de que, como bien lo decía Rodolfo, si ustedes necesitan información de la casa, pueden comunicarse ahí a la página, ahí tenemos el botón de WhatsApp, o bien al número de teléfono que ya les fue dado. Y también tenemos Vencedores, está siempre creciendo, siempre avanzando, siempre en movimiento. Y ahorita el 18 de diciembre, que es el día sábado, tenemos también el evento de Vencedores del Hambre y del Frío en su evento número 11. Estamos por cumplir un año, no hemos fallado en absolutamente ningún mes. Gracias a Dios, ese es otro equipo que organiza ese evento. Y es un evento donde creo que hay un movimiento de unas 75 a 100 personas, ¿verdad? Que salen a poder ofrecer una cena, servirle a las personas que están en condición de calle. Y creo que es bien importante para los que aún no conocen de este evento, quiero que puedan ver este video que les vamos a transmitir en este momento. Estamos a punto de iniciar la 11ª edición de Vencedores del Hambre y el Frío. Así es de que los queremos invitar para que ustedes sean parte de este gran evento que lo vamos a realizar el sábado 18 de diciembre. Sábado 18 de diciembre vamos con la 11ª edición de Vencedores del Hambre y el Frío en Casa de Transformación. Nos vamos a reunir desde las 4 de la tarde y vamos a venir aquí a la zona 1. Aquí vamos a pasar a repartir 500 tamales. Vamos a repartir 500 tamales y quiero que ustedes sean parte de este gran movimiento.
Venimos a regalar cobijas, venimos a regalar suéteres, venimos a regalar ropa a estas personas que tanto lo necesitan. Y hoy estamos invitándote a poder participar, ya que si te das cuenta, en la parte de atrás, ahí tenemos a estas personas que, como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, que están padeciendo de alcoholismo. El alcoholismo es la segunda enfermedad que más muertes causa en el mundo, y Guatemala no es la excepción. Y es por eso que en Vencedores del Alcoholismo y Vencedores del Hambre y del Frío estamos unidos como un ministerio para poder ayudar a estas personas y traerles un tamal ahorita en el mes de diciembre, como también traerles un suéter, traerles pantalón, traerles calzado. Y tú nos puedes ayudar con tus donaciones, en el cual puedas enviarlas a Casa de Transformación de Vencedores. Ahí estaremos reuniéndonos el día sábado 18 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Tenemos proyectado poder repartir en todas esas áreas 500 tamales. Tú puedes ser el donador de un tamal que cuesta 5 quetzales. Y 5 quetzales creo que todos tenemos la oportunidad de poder darlos para poder ayudar a esas personas. Sé parte de Vencedores del Hambre y del Frío y únete, y sé también tú un gran vencedor. Como Casa de Transformación Vencedores, estamos ya listos para iniciar y salir a las calles como lo hacemos cada mes. Estamos ya dispuestos a seguir colaborando con el programa de Hambre y Frío en nuestras instalaciones de Casa de Transformación, y apoyar para que ese alimento, ese pan, ese tamalito que se va a dar para 500 personas llegue a todos lados. Por eso estamos acá en el Centro Histórico, cerca de la Casa de Transformación, invitando a todos los que nos ven y que están conectados, que siembren un tamal, como decíamos hoy en la noche en el programa. 5 quetzales es el costo del tamal, y les invitamos para que todos participen y todos seamos bendecidos dando. Gracias. Este es un gran reto que nos hemos trazado como equipo, el poder llevar 500 tamales para las personas que están en condición de calle, pero aún nos falta. Gracias a Dios se han agregado bastantes personas que han colaborado con ropa, con suéteres, gorros, zapatos. Es bien importante para que esta gente no pase fríos. Y también hay personas que económicamente han contribuido para poder llegar a la meta, que son 500 tamales. Aún nos falta mucho por llegar. Tenemos 5 días todavía para trabajar en esto. Y creo que usted que está viendo esta transmisión, está detrás de esta pantalla, también puede tener la oportunidad. 5 quetzales cuesta un tamal, y creo que todos tenemos la oportunidad de poder hacerlo. 5 quetzales que usted aporte, usted puede llevarle una cena a una de las personas que están en condición de calle, que están pasando frío. ¿Cómo puede aportar? Tenemos nuestras cuentas, los clientes ahí de la Fundación Rescatados de Lodebar. Tenemos también la cuenta de Casa de Transformación. Pero si usted quiere hacerlo lo más pronto, lo más rápido, ahí abajo de esa transmisión, usted puede, con su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, comprar algunas estrellas que están ahí también, que hay desde $1, que son 772, 742 de cristal. Y entonces usted ya puede estar aportando para una persona que está en condición de calle. Creo que este evento, Rodolfo, es la unión de equipo de iglesia, equipo de Casa Transformación, personas de los programas, el equipo del mismo Vencedor de la Cruz. Claro, pero Jorge, yo creo que esto es un complemento, y cada vez me sorprendo porque los planes son perfectos. Yo me pongo a pensar hace un año, no había nada planificado, no había plata, no había instalaciones, no había nada. Entonces, me voy dando cuenta que la mano del Señor siempre está mal. Y ese complemento, esa profecía que fue dada, se ha cumplido al pie. Porque definitivamente, desde que empezamos, nos hemos dado cuenta que Vencedores del Hambre y del Frío, Casa de Transformación, Ministerios Más que Vencedores, la Iglesia, todos los que somos parte de esto, hemos sido una conexión.
esto ha sido mutuo acuerdo en el sentido de que Hambre Frío hace la actividad y va a las calles con las gente de población de calle. El señor nos pone a quien traer y se le da la oportunidad de ser transformado y de prestarle aquí la ayuda necesaria. Todo ha sido un acuerdo de parte del seguro. Todo eso está listo. Sí, es cierto. Creo que conforme se vaya desarrollando el programa, van a ir conociendo también a Johnny. Johnny es una persona que hace un mes lo encontramos ahí, nos salimos en este evento, y realmente es bien sorprendente cómo Dios y la ayuda que del equipo que está acá en Casa de Transformación ha llevado para que este hombre sea totalmente diferente. Creo que eso es lo que queremos seguir haciendo, y nuestra meta es poder hacerlo aún fuera de la ciudad capital y llegar a los departamentos más importantes de Guatemala, ¿verdad? Así es de que queda usted invitado, cualquier duda puede comunicarse con nosotros y estamos, únase para poder llevar esta ayuda a los guatemaltecos. Y bien, vamos a iniciar el tema de hoy. Como bien hablábamos el día viernes, hablamos de la etapa prealcohólica, hablamos de la etapa alcohólica que se dividía en dos partes, ¿verdad? En una que, donde empieza a perderse el control, y en la otra que es la etapa crítica. Y es increíble porque cuando hablamos de la etapa crítica, Rodolfo, pareciera que ya estamos en la crónica, pero aún no. Pero la persona ya perdió el control. La persona ya sufre de palincestos, o sea, lagunas mentales. La persona ya lo despide del trabajo. La persona que padece de ese alcoholismo en etapa crítica ya consume en el desayuno el alcohol también. La verdad es que yo veía algo ahí a los principios de ir buscando y detectando mi propia enfermedad. Decía que desde el momento que tenemos el trago en la mano, descontrolamos todo. O sea, desde ahí empieza la enfermedad. Yo, por experiencia propia, desde que empecé a beber descontroladamente. Mi alcoholismo fue muy rápido, porque definitivamente en todos los organismos es diferente. Hay unos que se mantienen en una etapa normal, como en el inicio, que los bebedores que beben de fin de semana, cada 15 días, y pueden mantener su estatus de lamentablemente el alcoholismo no tiene retroceso. El alcoholismo es solo para adelante y cada vez es más progresivo, cada vez es más adictivo. Y esas etapas crónicas, pues aquí casi transformación, hemos podido ver situaciones difíciles, situaciones que el alcoholismo años ya tiene un alcoholismo crónico. ¿No? Sí, es cierto. Y entonces, pero quería centrarme en la etapa crítica, porque hay personas que tal vez no están internadas, tal vez ahorita están bebiendo y creyendo que tienen el control. No se imaginan que ya están sumergidos en ese círculo del cual, como bien lo decía Rodolfo, ya no hay retroceso. Ya se cruza una línea en la cual no podemos retroceder. La enfermedad sigue avanzando. Y por eso les decía, amanece uno con aquellas grandes intoxicaciones alcohólicas, grandes gomas. Ya se tiene las lagunas mentales. Y muchas reacciones que parecieran que fueran de la etapa crónica, pero son de la crítica, y que lo están viviendo personas que aún no lo saben, y por eso me quería yo remarcarlo antes de empezar a hablar de la etapa crónica. Así es de que el mensaje de que usted se está bebiendo, ya tiene las lagunas mentales, si usted ya amanece temblando, ¿verdad? Si tiene que quitarse con un trago, ¿verdad? La goma. Y muchas veces terminas otra vez ebrio, es porque usted ya está en una etapa crítica, cerca de ingresar a la crónica. Pero hoy vamos a hablar de la etapa crónica. Y la crónica, como
hemos visto en el evento de Vencedores del Hambre y del Frío, hay personas que están en condición de calle, y cuando uno los ve en el pensamiento de muchas personas, dice, yo no voy a llegar a ese punto. El problema es de que las personas que están ahí no comenzaron ahí. Ellos comenzaron como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Con su trabajo, algunos con empresas, sus familias. Hay gente de una buena posición económica, pero el alcoholismo, el vehículo en el cual nosotros estábamos, en el cual mucha gente aún está, van para ese punto. Entonces, en la etapa crónica empiezan a verse fases como cuando ya no te bañas, ya el alcohol con una botella de licor ya no te hace, ya no sacía esa ansiedad, y entonces hay que pasar a otras sustancias como es el alcohol puro. Hay personas que consumen hasta los perfumes. Y tantas experiencias de esas, ¿verdad? Claro. Yo creo que entre la etapa crónica, crítica y crónica es una línea muy importante. Los que hemos vivido ese alcoholismo, nos hemos podido dar cuenta como testimonio de mi vida. Yo entré a un alcoholismo crítico muy rápido, muy joven. Recuerdo que muchas veces no se hallaba que hacer conmigo y trataban de mantenerme sedado en la casa, pero somos los que hemos sufrido esto, sabemos la necesidad que es amanecer con un trago. Yo en una ocasión recuerdo que mi mamá usaba aquel famoso vino farolazo, que era para cocinar, una bomba de 5 a 6 de la mañana, agarro la botella, me voy a la cocina, le echo un vaso y me tomé la botella. Siempre me tomaba el vino de cocinar, porque no me dejaban salir, me tenían en la casa. Y así puedo contarles un montón de experiencias. Esa etapa crítica, me llevó la crónica, lógicamente, pues, porque ya después, cuando empezamos a tomar un trago con mezcla, con mineral, con Pepsi, que preparábamos los tragos, ya de último no era así. Ya de último era buscar el jaguar, el trago de la mañana, que me iba a quitar y saciar esa necesidad horrible. Y es increíble, Rodolfo, porque obviamente vos viviste en carne propia ese alcoholismo crónico. Y como bien lo decías, ya no es como al inicio. Al inicio uno se sienta, se sirve, su trago se lo prepara. Lo prepara uno, ¿verdad? Hasta que quede en el punto donde uno le gusta. Uno disfruta el trago. El problema es que en la etapa crónica ya no es un disfrute. Es una necesidad de saciarse, ¿verdad? Porque el cuerpo está tan adaptado al alcohol que ya lo exige, y no lo exige de una manera mínima, sino tiene que ser bastante. Y por eso es que cuando vemos a alguien que bebe, ya no hablamos de licor, sino de alcohol, ellos se consumen recipiente, una pacha que le llaman, ¿verdad? Completa. No es como aquellos que dicen, bueno, me voy a tomar un poquito ahorita, un poquito después, no, se la termina completamente. Y ese es un alcohol que creo que estamos hablando del 80%. 80-90% de su pureza. Entonces, uno se está destruyendo completamente el organismo cuando comienza a consumir eso. Pero, como bien lo decías, me encerraba. Y es que la familia piensa que teniéndolo encerrado ahí, este hombre va a dejar su dinero, esta mujer, en el alcoholismo crónico también está en la mujer, y piensa que va a dejar de beber, pero hemos escuchado cantidades de historias, personas que se han tirado prácticamente de un segundo nivel y se han lastimado, otros que se han bajado, ¿verdad? Como hacen su ingenio para poder bajarse, pero, y dice que pícaros, pero no es que sean pícaros, es tanta la necesidad de ingerir el alcohol, que creo que al alcohólico crónico nada lo detiene. Así es. Se vuelve una necesidad imperiosa, ¿verdad? Donde no hay escrúpulos, no hay nada. Los que hemos vivido esto sabemos que tenemos que hacer lo imposible, lo posible e imposible para alonear un trago.
casos aquí, ¿verdad? De gente que está en la calle, saltar, chido para el trago. O sea, es una necesidad muy, muy fuerte. Creo que el alcoholismo crónico, pues, que hemos vivido, pues, no hay nada más que saciar. La necesidad de saciar ese trago. Y es lamentable porque yo recuerdo en los tiempos de Toria, en mi pueblo, porque no se había todavía liberado el alcohol etílico allá, pues no entramos, pero ya para los que ya estábamos en ese fase crónico, mandábamos a traer un poquito de un octavo de cucha, ¿verdad? Que es un trago artesanal, tiene el 90% también de pobreza. Con ese trago, con ese octavo, quedaba uno que sale de vida. Entonces, creo que todos hemos vivido, los que hemos vivido esas etapas crónicas, pues sabemos de que no hay retroceso. Como decía el hermano Javi, nosotros al principio, pues yo te limpiaba mi vaso, tomé esos tragos finos, todo coñac, todos los tragos que podían existir, pero no sabía la profundidad. Ese abismo sin fin que me iba a llevar el deporte. Todos empezamos con una etapa normal, pero no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Bendito Dios, porque estamos vivos, que el Señor nos rescató. Yo a los 28 años estuve en deficiencia hepática a raíz de una furia, ¿verdad? Se me paralizó el hígado una semana, me tuvieron hospitalizado. Me dice mi padre, que era médico, mira, el alcohol no lo puedes ver ni en revistas. Tenés el hígado así. Ah, y seguir bebiendo no llegas a los 30 y te morís. No dice caso. Entonces, creo que los que hemos vivido todas estas etapas, pues, sabemos que somos un milagro. Así es, y yo quiero invitarlo a usted que está viendo esta transmisión a poder compartir en su muro de Facebook este programa y poder llevarle esta información a muchas más personas. Incluso creo que no se escapa una sola familia guatemalteca que no tenga entre sus integrantes o entre el núcleo familiar a una persona que tenga problemas con el alcoholismo. Y muchas veces hay personas que han venido a Vencedores y cuando uno les pregunta cómo te enteraste de nosotros, y dice: es mi familiar, mi partido del programa, y yo pude ver ahí, por eso pedí la ayuda. Y es necesario que nosotros podamos estar compartiendo para poder llevar esa ayuda aún a nuestras mismas familias, o bien amigos, conocidos, ¿verdad? Pues que sean más de la vida de alguien. Así es de que lo invitamos a poder compartir este programa, también que pueda interactuar ahí en la página de Facebook si quiere compartir, si usted ha padecido de ese alcoholismo crónico y necesita una ayuda, entonces usted pueda participar también de estos comentarios que en unos momentos estaremos leyendo y les estarán compartiendo también personas que están aquí en nuestra sala de Zoom. Pero como lo decía Rodolfo, cuando uno comienza a beber, es una aventura. Se sabe cómo se empieza, pero nunca se sabe cómo se va a terminar. Nadie creo que se sienta en una mesa, moviendo dijites con un trago fino, compartiendo con los amigos. Nadie que se sienta a hacer eso se imagina hacia dónde va a ir a terminar conforme pasan los meses y los años. Porque el alcoholismo crónico destruye no solo a la persona que quiere, sino a la familia. Porque el alcoholismo crónico se pierde la vergüenza, ¿verdad? Ya no te importa dónde te están viendo beber, si son aquellos lugares, en buen chapín se les llama de mala muerte, o si te ven también consumir el alcohol puro, ya eso se perdió la vergüenza de pedir dinero para el mismo trago. Ya no existe nada, es decir, la autoestima se desapareció completamente en ese hombre o en esa mujer. Hasta el punto, como bien les decía, ya no se bañan, ya no se asean, su aspecto físico ya no importa. Es más fuerte la necesidad de saciar el consumo del alcohol que el organismo le está pidiendo. Y entonces, por eso es de que estos programas son para poder informar, para poder detectar, ¿verdad? Y por eso es que existe Casa de Transformación, es cierto. Ahora que nosotros estamos en este movimiento,
en este trabajo que hacemos, nos damos cuenta que Guatemala tiene un alto índice de robo de alcoholismo, y lo más sorprendente, podría decirlo, por hablarlo de alguna manera, es lamentable que nuestros jóvenes, porque realmente la mayoría son jóvenes que están sucumbiendo ante el alcohol y vienen acompañados de otras adicciones, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde el organismo de guatemaltecos está incluyendo más rápido. Claro. Sí, hemos podido ver en las estadísticas que cada vez el alcoholismo va superando cualquier otra enfermedad. ¿Por qué la juventud, por qué el enemigo se ha enfocado en atacar a los jóvenes a la corta edad? Por las experiencias, lo que hemos visto, sí, que los jóvenes empiezan a buscar cualquier desfogue, cualquier situación de sentirse libres, de sentirse motivados, y se van y experimentan en la bebida. Siempre me he preguntado si el alcoholismo es una enfermedad, un vicio, un espíritu. Creo que la otra vez estamos hablando de ese tema. En realidad, si lo vemos físicamente, humanamente, sí es una enfermedad. Porque en el momento que hacemos contacto con esa sustancia, provoca una ansiedad, una compulsión alcohólica que nos gusta el trago. O sea, desde el momento que tomamos un trago, se nos hace ese experimento de la sensación. Creo que los jóvenes eso han experimentado. Ahora en las discotecas, en todos lados, le regalan un trago de gancho para que los jóvenes puedan entrar en ese mundo y puedan regresar al siguiente fin de semana, y así pues las discotecas hacer su clientela. He conocido jóvenes de 20 años con un alcoholismo ya avanzado, que beben 3 veces a la semana, ya que no es normal. Pues antes era difícil ver un joven con problemas alcohólicos a temprana edad. Pero lamentablemente también viene acompañado de las adicciones, porque ahora pues, hay mucho joven que empieza con doble estigma, que vienen con alcoholismo y con alguna adicción, dígase éxtasis, cocaína, marihuana, etcétera. Un montón de drogas nuevas, que la otra vez hablamos del tema ese, que vienen a perjudicar más todo el problema en la sociedad, en los jóvenes físicamente, porque es increíble qué naturaleza nos ha dado Dios de tener un cuerpo tan perfecto para aguantar tanta sustancia extraña, que entonces estamos cuerdos todavía, estamos sanos, ¿verdad? Porque yo me preguntaba en una ocasión, con todo lo que he vivido, ¿hasta dónde ha sido tan grande el amor de Dios? Así es, Rodolfo, y creo que cuando comentas sobre una enfermedad, un vicio, un espíritu, creo que hemos platicado en varios programas que clínicamente lo tiene catalogado la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad incurable. O sea, no hay una cura, no hay un medicamento, pastillas, inyecciones que nos puedan contrarrestar el alcoholismo. Entonces, clínicamente es una enfermedad. Espiritualmente hablando y profundizando más en el tema, nosotros hemos aprendido y lo hemos visto, lo vemos como una atadura, ¿verdad? Una atadura es algo satánico. No tiene otro nombre, no se le puede poner otro. Y aquí lo estoy sacando del ámbito religioso. No es porque seamos religiosos, sino que es una realidad de lo que está sucediendo o de lo que sucede en una persona. ¿Por qué? Cuando uno padece de una enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, ¿verdad? Cuando el médico te envía el medicamento y te dice que comiences a dejar de tener cosas dulces, de beber cosas que contengan mucho azúcar, entonces, por tu propia voluntad, puedes hacer esa dieta, tomar tu medicamento y controlar tu enfermedad. Con el alcoholismo es totalmente diferente. El alcohol no lo puedes consumir, pero eso ya no estaba en tu voluntad. Eso ya no lo puede decidir uno. Eso ya no lo puede decidir la persona que tiene un alcoholismo crónico. O sea, él consume porque consume, y aunque esté viéndose físicamente que se está destruyendo, aunque esté sintiendo físicamente cómo el alcohol, cada parte de su organismo está destruyendo ahí internamente. Entonces,
Es por eso que es espiritualmente hablando, es una atadura que normalmente, casi siempre, está enraizado en el alma de la persona, está, se refleja en la niñez, ¿verdad? Un maltrato, una familia disfuncional, en violaciones, hablando de hombres y de mujeres, ¿verdad? Todo eso, el niño lo trae marcado allí y ahorita puede tener 40, 50, 60 años y ese dolor es el epicentro de la atadura que se llama alcoholismo. Así es, siempre hablamos del alma, ¿verdad? Con el tiempo de ir descubriendo mi propia transformación, pude darme cuenta de que además de ser una enfermedad física, tenía que ser algo muy fuerte en el alma. Y con la experiencia de trabajar con gente con problemas igual al que adolecimos, nos hemos dado cuenta de que ahí está la raíz, ¿verdad? Porque no es normal que un ser humano consciente, bien formado, una naturaleza exacta como la que Dios hace, sea transformado en un ser inservible, en un ser no amado, un ser totalmente destruido. Creo que no es normal. El alcoholismo nos ha hecho seres que no tenemos una explicación. Por eso dice, pues, tan bueno que es, y tan buen trabajador que es, qué buen carácter tiene, es una gran persona. Pero en medio de esa enfermedad nos convertimos en alguien que no somos nuestra propia realidad. Entonces, no es normal que seamos de esa manera. Entonces, el alcoholismo crónico, definitivamente, yo he podido entenderlo como algo muy fuerte, un problema del alma. He conocido casos donde alcohólicos cirróticos crónicos ya, amarillos, embarazados, les decimos, ya con el estómago lleno de agua, retención de líquidos del estómago, y siguen bebiendo. Y después tienen que ir a drenarlos, vuelven a beber, hasta que se mueren. O sea, ¿qué poder puede tener el alcoholismo crónico en una persona para llegarlo a matar? La obra de Satanás es venir, robar, matar y destruir. Creo que ahí es donde el enemigo ha querido ganar la batalla, ¿verdad? Destruye a la persona y destruye todo su círculo familiar. Hable su esposa, hijos, papás, todo lo destruye. Y entonces creo que, ¿en qué nos basamos para poder decir de qué son atadores? De que es algo que radica en el alma. Creo que las mejores pruebas somos nosotros, ¿verdad? Porque descubrimos esa parte, o nos ayudamos, obviamente, a descubrir esa parte y a sanarla, ¿verdad? A lograr sanar esa área que nosotros sabíamos que existía, pero nunca imaginamos que podía perjudicarnos hasta esta altura de nuestra existencia. Ya habían pasado muchos años, pero mientras más años iban pasando, esa herida va creciendo más, ¿verdad? Entonces, hasta llegar a la autodestrucción. Y por eso es de que hemos visto a muchas personas salir de la Casa de Transformación. Ustedes también nos han visto a través de las transmisiones de Vencedores. Es un cambio, ¿verdad? Bien sorprendente, pero es porque se ha encontrado el centro del problema. Está allá adentro. Cada hombre que tiene un alcoholismo, nos llámese en etapa intermedia, en la crítica o en la crónica, es una persona que tiene un problema en el alma, es una persona que tiene un problema desde su niñez. Eso es, lo digo completamente seguro de eso. Así es, hermano. Nosotros hemos tratado de trabajar con los internos, ¿verdad? De la desintoxicación física, que es la que hemos hablado muchas veces. Cualquier alcohólico crónico, cualquier alcohólico en fase intermedia, crítica, lo podemos sacar de una crisis a través de medicamentos, sueros y un montón de situaciones que hay, pero en realidad trabajarle el epicentro, como dice el hermano Harry, la raíz de su enfermedad, donde hay un detonante que tiene que erradicar en el alma, ¿verdad? Entonces creo que el alcoholismo ha sido un instrumento del enemigo que le ha dado resultado, porque en los análisis que hemos hecho acá con ministraciones, con testimonios de muchos, todavía tienen enraizado el dolor de un maltrato
tuve el caso de una persona que se volvió un alcohólico crónico porque su esposa lo había dejado hace 15 años y esos 15 años no los ha podido perdonar. Entonces buscó en el alcohol un refugio para saciar su angustia y su dolor y se volvió una persona en condición de calle, tirada en las aceras, tomando alcohol etílico. Esa es la obra del enemigo. Ahí quiere el enemigo llevarlo a través de no tener perdón, ¿verdad, mamá? Exacto, así es. Es la forma como normalmente. Por eso de que en Casa de Transformación hay personas que nos escriben, llaman. ¿Por qué necesitan tanto tiempo para tenerlo ahí? Y es eso, eso. No es de que la persona venga y en los primeros días diga, mire, dígale que yo, esto es lo que me sucede. No, no cualquiera, porque eso lo hemos tenido guardado durante muchos años. Y es bien difícil soltarlo. Por ejemplo, cuando tenemos algo contra nuestros padres, uno viene y dice, pueden perdonar, ¿no? Usted no se imagina lo que me hicieron, usted no se imagina lo que me dijeron, ¿verdad? Entonces, lleva un proceso, para unos es corto, para unos es un tiempo largo, pero para eso se necesita un tratamiento de desintoxicación total, que le llamamos, no solamente física, sino también del alma para poder tener un mayor resultado. Pero vamos a compartir con personas que están en la sala de Zoom. Ahí en la sala de Zoom tenemos personas que también quieren compartir su opinión, ampliar este tema. Si usted que está a través de esta transmisión también en la plataforma de Facebook, también puede escribirnos y en unos momentos estaremos leyendo sus comentarios. Vamos a abrir los micrófonos y vamos a ver quién es el que quiere compartir con nosotros. Parece que era Tito Lemos el que estaba ahí. ¿No? Héctor Castillo. Héctor Castillo. Adelante, Héctor Castillo. Bienvenido a Vencedores. Ya no le escuchamos. No, hay algo ahí. A ver, no. Posiblemente los administradores no le han dado. Bueno, vamos a. Ahí estamos. Okay. Buenas noches. Buenas noches, hermano. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Bendiciones para todos. Con relación a lo que han hablado desde la semana pasada, de la parte crítica y la parte crónica, pues tengo un pequeño mensaje, más que todo experiencias que viví. Me recuerdo de que cuando me di cuenta, me empecé a dar cuenta de que el alcoholismo ya era incontrolable, alguien me dijo por ahí, es que vos no has probado el whisky, tomá whisky, vas a ver que ya no te va a dar esas gomas, esas resacas, y ya no vas a tener necesidad de quitarte la goma. Y de esa cuenta, pues empecé a comprar whisky. Y de igual manera terminaba siempre bien borracho y bien jodido al día siguiente, ¿verdad? Entonces me di cuenta de que era pura mentira. Llegué al extremo de que a un tío que era también alcohólico constitucionario, ¿verdad? Le conseguí un trabajo precisamente cerca de donde yo viajaba hasta Coatepeque en ese entonces. Y a él le ofrecieron en Tecumán como bodeguero. Entonces le dije, tío, fíjese que le ofrecieron este trabajo, pero lo necesito el sábado, bueno y sano, porque lo voy a llevar a la entrevista a Mazatenango. Está bueno, ¿eh? Y cuando lo llegué a traer, pues, di cuenta que estaba ebrio, ¿verdad? Estaba ebrio y le dije, ala, no, usted no la hace. Le dije, mira, yo tomo viernes en la noche, sábado, domingo, paso chupando. Y el lunes en la mañana ya estoy bañado a las 4 o 5 de la mañana, a las 6 y media, 7 de la mañana ya estoy desayunado y como que sin nada. Y era cierto, ¿verdad? Pero porque eso va de manera progresiva y va degradando el organismo, obviamente,
mis palabras me las tuve que tragar después, ¿verdad? Entonces me doy cuenta de que eso de que el alcohol, por lo muy fino que sea, no le va a hacer daño a uno, es totalmente una falsedad, es una mentira, ¿verdad, hermano? Eso es lo que les puedo compartir y bendiciones para todos. Por esa opinión, y realmente creo que son lo que Héctor compartía, confirma que todos estamos en ese mismo vehículo. Algunos lo subieron antes, otros lo subieron después. Los que subieron después piensan que no van a llegar hasta ahí, pero al final siempre llegamos al mismo destino, que es hospital, cárcel o cementerio. Pero vamos a escuchar a alguien más que esté ahí en la sala de eso. Sí, es como ahorita no lo van a escuchar, pero no. Alguien que quiera. Bueno, entonces vamos a darle lectura a los consejeros que están en el Facebook. Claro. Saludos a Pito, que se ha conectado, a Roberto Durán, a Caleb, a Manalí, a Luciana Semana, a Víctor, a Roberto. Saludos, dice, a los consejeros, a Pedrito de Rodríguez, saludos, hermano, está conectado también, a Manuel Fernández. Axel de Rion dice, bendecido, sido cada uno, el alcoholismo en fase crónica ya no hay cuenta, pero solo el amor de Dios puede quitar la venda de nuestros ojos y sacarnos de ese lugar que llamamos de verdad. El verso Ram dice, tiene toda la razón, hermanos, Henry, David, buenas noches, hermanos, les bendiga grandemente a todos, estamos en la lucha y atrás tienen victoria. Saludos a todos en Casa de Transformación, grupo 6 presente. Carlos Castro, Calaca, saludos hermano, bendiciones, gracias por estos temas, muy importantes para nosotros. Buenas noches. Yo pasé todas las etapas hasta llegar a la crónica, porque me decía a las 2 a.m. buscando alcohol. Mariel Hernández, bendiciones, vencedores. Tío Zul dice, gracias por la experiencia contadas, se suman a la mía y más aún a prevenir sobre todo. Ana Paola, también está viendo César Estrada, gracias por tanto aprecio y amor para los alimentos y recuperación de personas. Una linda dice, buenas noches, vencedores, buenas bendiga, saludos desde Villanueva, Luz Francisco, saludos Luz Francisco, Anita López, gracias, nos escucha, pero ya estamos resolviendo eso. Sí, gracias. Sí, hay mucha gente conectada. Creo que cuando hablamos de estos temas de alcoholismo, se identifican tanto hombres, que es un alto porcentaje, pero también están de mujeres con problemas de alcoholismo en algunas fases también crónicas. Y no digamos nuestros jóvenes. Pero lo más importante es que están ahí conectados y si usted necesita también una ayuda, puede presionar el botón de WhatsApp y con mucho gusto podemos orientarlo. Para ver en qué fase está, para ver si puede estar en uno de nuestros grupos virtuales o bien que pueda estar en casa con información. También toda esa información. Creo que vamos a seguir viendo. Tenemos ahí, queremos presentarle a una de las personas de la Casa de Transformación, porque creo que aquí es donde podemos platicar de alcoholismos crónicos, aunque como bien lo decíamos, hay personas que están en la calle sin saber que padecen del alcoholismo crónico también. Como bien lo decía el comentario de este amigo, a las 2 de la mañana. Y es que hay un momento, Rodolfo, donde ya no puedes ni dormir. O sea, no, los nervios están tan alterados. Primero que te hacen tener delirio, breve. Y creo que, ¿quién más que vos de poder hablar cuando hablamos de delirios? Porque es algo, por hablarlo de una forma fatal, ¿verdad? Así es. Sí, yo creo que el alcoholismo se ve en todos los estratos sociales, ¿verdad? Lamentablemente no mira raza, condición,
los hombres de mujeres es por la misma raza. Yo lo he podido vivir y he podido ver que en las altas sociedades el poder es el crónico. Pero lamentablemente, pues, el alcohólico en esa condición se queda en su casa, no se va a la condición de calle. En cambio, en el grado del estatus de clase media, o media baja, el alcoholismo arrasa. Pues, la mayor parte, el gran porcentaje se va a las calles, ¿verdad? Se va a subir a la calle. Y esos delirios, delirios tremens que hemos podido vivir, pues, es algo tremendo, porque es una inconsciencia, no siente, no sabe lo que está pasando. Lo que estoy viviendo, cuando viví esas etapas de mi alcoholismo, mis adicciones, y eso era, puede imaginarse una goma de 5 días de alcohol y de droga, se miran cosas que no existen, que hoy se escuchan, hay muchas situaciones que no pasan, ¿verdad? Pero bendito Dios porque hemos podido entender esos procesos y ahora, pues, trabajando en Casa de Transformación, hemos visto muchos casos que nos han entrado en delirios, pero sabemos cómo trabajarlo, ¿verdad? Una persona con delirios, no hay nada más que tranquilizarlo, dejar que viva su mundo que está viviendo, darle medicamentos para dormirlo, porque en muchos lugares no saben trabajar con una persona con delirios. Le dan trago o le dan un medicamento que no es, o lo amarran, y hay muchas cosas, y muchas casas han fallecido. Cortan, hacen daño, porque entra en una, se queda sin oxígeno el cerebro y entra en una inconsciencia uno que no sabe ni qué hace ni quién es. Usted le pregunta a alguien, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Muchos porcentajes de los suicidios, de los que se han suicidado, que se han matado, van en un delirio y se tiran el puente. Un caso que fue este año de un muchacho que se paró en un interior, solo se bajó el carro, lo dejó parqueado a la noche, brincó y se tiró. Le había dejado una nota, le decía que andaba buscando ayuda para dejarlo. Entonces creo que esas etapas son las más críticas, ¿no? Es cierto, es cierto, y ahí es donde las personas con grandes delirios tremens los persiguen, son unos espíritus que los atormentan completamente. Ellos tienen que salir corriendo, se cruzan calles, son atropellados, como bien lo decías, saltan puentes y tantas cosas, ellos se portan, se ahorcan. Es un mundo que vamos a platicar más adelante, precisamente solo de lo que es delirio tremens. Pero queremos presentarles a alguien acá de Casa de Transformación, creo que ya estamos listos, vamos para ir finalizando el programa y tenemos algunos de los pacientes acá que están conectados aquí en la transmisión de vencedores del alcoholismo y vamos a platicar ahí, creo que está el pastor Víctor Hernández. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, doctor, en esta noche. La verdad, escuchando ese programa, el alcoholismo crónico, podemos pensar cómo es que el ser humano tiende a ver hasta en esa etapa, perder la vergüenza, el interés personal, familiar, social, y todos los compromisos y autoestima que uno puede tener como ser humano. Son consecuencias del alcoholismo crónico. Una de esas también es cuando la persona en sí se entrega totalmente a lo que es el vicio. Y de ahí es donde decía nuestro señor director de Casa de Transformación, vencedores, es ahí donde las personas pierden el sentido de vivir, se desinteresan de sí mismas y toman decisiones equivocadas. Una de eso, el suicidio. Otros, el abandono, el tirarse en condición de calle. Esas son las consecuencias y fruto del alcoholismo crónico. Así que una experiencia muy personal que tuve yo fue
el tirarse en condición de calle, no preocuparse por nadie ni por uno mismo, es porque la persona ya está en un estado totalmente envanecido por el alcohol y ya no piensa más que el beber, el conseguir alcohol y seguir, incluso pierde el sentido del tiempo, la noción del tiempo. Esa persona vive por querer vivir sin saber el tiempo, los días, las fechas, totalmente. Esas son las consecuencias del alcoholismo crónico y pienso que cuando una persona llega a esa etapa, ya tiene que por lo menos buscar apoyo o que los familiares también velen por él, por la simple razón de que esa persona está perdiendo en sí el desinterés personal y en de los demás. Así de que muchísimas gracias, Pastor Harry. Pienso que si alguna persona que ya está en esa etapa nos está escuchando, es de correr, es de buscar apoyo porque ya está en la última etapa. De ahí ya no queda más etapa, más que la muerte. Gracias, Pastor Harry. Muchas gracias, Pastor Víctor. Gracias por su comentario, su opinión. Creo que es importante para este tema, el alcoholismo crónico. Y vamos a ver si todavía hay alguien ahí en la sala de Zoom. Antes de finalizar, tenemos 2 minutos. ¿Hubiera alguien? Y hay 2, pero que fuera lo más breve posible para poder darle paso a algo. Quieran abrir su micrófono, si no, pues. Tito. Adelante, Tito. ¿Nos escuchas, Tito? Sí. Ok. Muy buenas noches a cada uno y también a los que nos ven a través de la tabla de Facebook, ¿verdad? La verdad es de que somos una de las personas de que cuando entramos en condición de que nos aferramos al alcoholismo, ¿verdad? Crónico. Me imagino de que, como decía, ¿verdad? Pastor Harry, que la verdad es de que nosotros para eso no hay medicina, ¿verdad? Es personal, porque que en mi caso personal a mí me metieron esas pastillas dentro de mi cuerpo, ¿va? Para yo poder dejar de beber. Pero como lamentablemente el vicio mío era crónico, ya era de una pachita de alcohol, ya no era de un octavo, ¿verdad? Ya no andaba buscando para un octavo, sino para una pachita de alcohol. Bendito gracias a Dios, a través de su programa, a través de que yo estuve en esa casa de transformación, me ayudaron, pienso diferente, entiendo diferente, ya no soy de que me entra por un oído y me sale por otro, ¿verdad? La verdad es de que quiera que no, nosotros nos aferramos a ese trago, a ese que es una necesidad que nosotros sentimos hacia nosotros, ¿verdad? Y la verdad es de que quiera que no, no agarré condición de calle porque gracias de que abrí mi mente, me puse a pensar las cosas, que todo lo que había pasado, pero ya era crónico mi alcoholismo, ¿verdad? De esa pastilla que me metieron dentro de mi cuerpo, cuando yo estaba tomando, o sea, me daba cosas de diferentes, diarrea, vómito, de todo eso, ¿verdad? Y sin que eso me estuviera pasando, tampoco no entendía. Simplemente seguía en la misma necesidad de seguir bebiendo constantemente. O sea, no me importaba si me iba a morir, no me importaba si qué me iba a pasar a mi organismo. Pero gracias a Dios, pues Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Bendito a Él, estoy de pie, estoy luchando por esa sobriedad día con día, un día a la vez, como siempre lo hemos tomado, ¿verdad? Pero gracias a Dios, estoy de pie, gracias a ustedes que me han estado ayudando, consejos de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero gracias a Dios los encontré y es la base principal de esto. Muchas gracias y a aquellos que están viendo, compártanlo para que tal vez alguno de que tengan necesidad
con esas ganas de seguir, de decir, ya no querer beber, con esa necesidad de seguir adelante. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Tito, por tu opinión. Te enviamos un fuerte abrazo. De verdad, no me recordaba de ese testimonio, de esas pastillas que están en el cuerpo de Tito. Están allí y, aparte de eso, 47 ingresos de Tito a las casas de ayuda para alcoholismo, adicciones. Pero gracias a Dios, ahí está bien. Físicamente se nota. Y también espiritualmente se nota el cambio en esa persona, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que Tito es un testimonio vivo de lo que es la obediencia y de lo que es querer salir del alcoholismo. Tengo unos meses de conocer a Tito, pues, desde que estuvo aquí, bueno, desde mucho antes. Y sé su condición de alcoholismo crónico y lo vi venir mal, ¿verdad? Entonces, esas pastillas famosas de Antabus son unos medicamentos que lo que hacen es repudiar el alcohol. O sea, físicamente uno las toma o se las pone en la piel. Lo que hace es crear una reacción, ¿verdad? Yo recuerdo que mi esposa, aquí quiero venir a esa mujer porque donde esté, ella me daba escondidas en fresco en esas bebidas y lo que hacía era que producía una reacción horrible en mi cuerpo porque no podía tomar un trago porque me daba alergia y hacía todo la diarrea, dolor de cabeza, y paraba de tomar uno. Pero creo que eso se queda atrás, ¿verdad? Todas esas situaciones difíciles de medicamentos y todo. Y lo importante es ver los resultados como este tipo de trabajo. Sí, es cierto. Y como ahí venimos a confirmar lo que hablábamos de las ataduras espirituales, porque Tito decía, le daba diarreas, le daban mareos, y nada detenía. O sea, nada podía saciar esa necesidad del alcohol. Entonces, creo que estamos llegando al final de nuestro programa. Estos temas están a hablar muchísimo, pero el tiempo también es corto y queremos dejarlo lo más importante, ¿verdad? Para que usted que esté viendo esta transmisión y necesite la ayuda pueda unirse con nosotros a Vencedores del Alcoholismo. Comuníquese, ya sea a través de nuestros grupos virtuales o casa de transformación, podemos brindarle la ayuda que usted necesita para poder convertirse en un vencedor del alcoholismo. Así es de que sí, estamos finalizando. No sé si quisieras despedirte con algún mensaje, Rodolfo. Sí, gracias, hermano Carlos. Sí, como siempre, hacerle las invitaciones de poder estar conectados con nosotros. Somos una fundación que tenemos Iglesia, Casa de Transformación y varios programas. Y lo bien interesante es que también estamos trabajando con jóvenes. Creo que hay un grupo de jóvenes que están activos, buscando más jóvenes para trabajar un tema de prevención. Creo que eso es lo importante, no solo trabajar con una persona interna, sino pues con su familia en general y ver cómo vamos disminuyendo ese alcoholismo en la juventud, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces queremos invitarlos a no despegarse. El día de mañana tenemos a las 5 de la tarde el programa de Vencedor de Radio, a las 7 de la noche, ahí se conectan todas las esposas, ¿verdad? Tanto las damas que en algún momento tienen problemas con alcoholismo o las esposas que son codependientes de una persona con alcohol o alcohólicas. Y el día jueves, como bien lo mencionaba Rodolfo, está el programa de Vencedores Jóvenes, que es un programa de prevención para los hijos, para nuestros hijos, ¿verdad? Y para aquellos jóvenes que no deseamos que caigan en esta etapa de alcoholismo. Y el día viernes, bueno, el día jueves también, perdón, a las 5 de la tarde vamos a tener el testimonio de Sergio Hernández. Se va a estar, él va a estar en el Vencedor de Radio. El día jueves, Sergio Hernández, antiguo dueño de 12 bares, 112 bares aquí en Guatemala, ¿verdad? Hablábamos el día viernes de que pareciera que los dueños de los bares se quedan con mucha plata, y creo que es cierto, pero ¿cómo viven ellos también? O sea, ¿cómo vio ese testimonio de Sergio? No estoy generalizando en otros, pero de Sergio Hernández, ¿cómo vivió esa etapa siendo dueño de bares, ¿verdad?
y entonces lo va a escuchar el día jueves a las 5 de la tarde de Precio de Radio. Y el día viernes tenemos un tema con la licenciada en psicología clínica, Suset Roca, que también está apoyando este movimiento de vencedores del alcoholismo y también en la cual usted va a poder escuchar y está ofreciendo sus servicios de reuniones con ayuda psicológica. Cualquier información sobre ese punto de la psicología también puede comunicarse con nosotros y nosotros le vamos a ampliar la información. Mientras tanto, les agradecemos mucho por estar conectados. Compartan esta transmisión. Recuerden, es el día sábado 18, vencedores del hambre y del frío, los esperan para poder salir adelante. Así que también a Casa de Transformación, vencedores, a los muchachos que están ahí conectados, todavía despiertos después de la cena, que Dios los bendiga. Muchachos. Gracias, bendiciones. Ánimo y adelante a todos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.